hablaremos más de Hércules. Me debilita. Tengo 16 hijos varones. Una única. Estoy viejo. Quiero enterrar a mis hijos. Tengo nudos en la espalda y una rodilla me repercute. Insisten. Tres guerras, les digo. Tres. Insisten. No quiero ser rey, les digo. Tu hija será la reina. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Sí, me dice. Me quiero casar con ¡no! Tu hija. ¡No! Cásate. Lavinia. No es con ella con quien se firma la tregua. ¿Entonces no va a venir? ¡Vendrá! ¿Cuándo? No preguntes más por ella. Quiero verla. Vendrá. ¿Y vendrá tu madre? Sí, su presencia es mucho más importante que la de la niña Lavinia. Vendrá. Sí, vamos a estar muy atentos de tus miradas. ¡Marrano! ¡Marrano! ¡Ves! ¡No! Cásese con quien le digo, niña. Usted no es una niña, es una princesa patética. Con 40 años. Nuestra hermana no se encuentra bien desde hace algunos días. Sí, matamos a quien la toque, ¿te tocó? Sí. ¡No! ¡Sí o no, mierda! No, me tocó. Quisiera escucharlo de su boca, preciosa. Averígualo tú mismo, papá. Presumo que finges malestares cuando estás cerca de Marciano para que él te toque. Le muestras disimuladamente las pantorrillas y te imaginas porquerías como una puta. Como mamá. ¡Ah! ¡Oh, el ganso es tu hígado! ¡Es mierda! ¡Desgrázalo! ¡Soy mala! ¿Te arrepientes? Mil veces y otras mil. Te creo. ¿Me puedo ir? Pero antes responde. Pregunta, papá. ¿Eres virgen? Tan virgen como el real ojo de tu culo, papá. Debo decirte que qué pasó entonces con todas aquellas muestras de amor que tan inteligentemente me he esforzado por hacer llegar hasta ti. Me voy a morir pronto. Parece que no me escucharás, amor. Tengo miedo. No hay por qué. Vaciano. Dime. No me quiero morir, Vivi. Estoy en el bosque. ¿Sabe que la vamos a violar? No lo sabía. Ya lo sabe. ¡No! Sí. En caso de que los muerda, le haré pequeñas incisiones. Esto es solo para probar. Solo para probar que el pecado siempre, como usted lo sabe, se acompaña de amenazas. Muerta. Y el esposo más comprensivo. Toleraría este tipo de pensamientos que pasan por su cabeza. ¡No! Y en caso de que los tolerara, pues, sería lo peor. ¿Por qué entrarían ambos en una cascada de... Sí. Suciedades a dúo que los remitirían al centro mismo del infierno. Estoy tan emocionado que no sé cómo empezar. Aparte de un pato, el resto son cosas que nunca he tenido. Ni un tren eléctrico, ni una ducha con buena presión, ni un monopatín. Ni destreza en los juegos de equipo. Ni buen aliento, ni buena memoria. Ni me daban risa los payasos. Te voy a recordar toda la vida. Cuando vea las flores en el jardín y cuando mire la luna por las noches, te recordaré. Te recordaré a ti y a Pato. Pato hacía pa cuando yo llegaba. Lo podía recostar contra mi pecho y no le molestaba mi dolor. En verano lo llevaba al agua y se zambullía. Nadaba por debajo del agua y volvía a salir y hacía pa. Y luego salía y iba hasta donde yo estaba y hacía pa. Arráncamela tú, negro leal. Arráncamela. Solo nos falta matarlo. La muerte sería el final de su sufrimiento. Y lo que le interesa es su sufrimiento. ¿Por cuántas cosas tiene que pasar un hombre para poder descansar?